¿Qué onda, gente de 360? Vamos con el unboxing del P10 Lite. Como pueden ver, no es una caja retail, esto porque es una unidad de prueba específicamente para beta testers. No trae distintivo de la marca la caja. Ahorita vamos a comenzar a abrirlo con la llavecita SIM. Sí, también tiene esta utilidad para nosotros. Así que vamos a comenzar. Aquí están viendo la unidad. Es un color negro, ¿no? Es bastante brillante. Viene, digamos que presentada en esta caja que es un poquito más pequeña que la de su papá, el P10 Plus. Pero como pueden ver, bastante protegido. Ahora, una de las cosas que sí tienen que saber de esta unidad es que ahorita les estoy enseñando, trae un protector. Es decir, la unidad para el mercado trae un protector. Lamentablemente el de nosotros no lo traía porque, como les comenté, es unidad de prueba. Pero sí trae todos sus accesorios como el cargador, obviamente, supercharge. Y sí, la gente me pregunta si es quick charge. Si es quick charge, sí carga súper rápido, obviamente con un original. Esto es todo lo que trae, los audífonos y el cable micro USB. Aquí no tenemos tipo C. Como pueden ver, la unidad es un color negro piano. Alguien me puede decir que jet black, lo que quieran, ¿no? Pero al final es un color muy elegante, muy brillante. Es un color que en realidad es bastante suave y bastante bien esculpido ese terminal. Vamos a lo tecnofanático a quitarle la laminita. Por atrás se puede apreciar muchísimo más cómo es que está pulido este terminal. Cabe destacar que es bastante, bastante liso y se siente muy bien en la mano. Entonces es como un espejito y vamos a proceder ahora a encenderlo. Bueno, también como pueden ver trae el lector de huella, ultra rápido, ya característico en la marca. Y le había mencionado que se desliza, lo siento. Y este es el resumen de las especificaciones del terminal. Chicos, se viene una sorpresa. No les puedo adelantar qué es, pero se viene una sorpresa relacionada a este terminal. Así que, ¿qué les ha parecido a ustedes este terminal? Díganlo en los comentarios. Bueno.